Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sean bienvenidos. Gracias por estarse conectando. A ver, chat, buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio. Voy a iniciar compartiéndoles pantalla. Muy bien, vamos a iniciar realizando un breve repaso sobre lo que estuvimos trabajando el día de ayer. ¿Para qué decíamos que nos sirve la función indirecto? Voluntario. Ingeniero, discúlpeme, mi nombre es Rosa María. Fíjese que yo el día de ayer no me conecté. Pensé que estábamos con lo de la alerta. Ah. Como antier, así es que disculpe, voy a escuchar la grabación. No sé si las ha mandado al grupo o cómo va a ser la metodología. Ya compartí en el grupo, pero no sé si usted si se unió hasta este día, entonces voy a volver a reenviarlo. Les compartí la lista de reproducción del curso. En ella ahí van a estar apareciendo las grabaciones de todas nuestras clases. Comentarles también aprovechando que la grabación de este día la van a estar viendo el día de mañana por lo menos hasta la 1 de la tarde. Porque a veces cuesta que se suba algo rápido, el internet está fallando demasiado. Entonces ese es el tiempo en el que me tardo en cargar la grabación. El otro detalle es que son 2 grupos, entonces eso es lo que se me hace un poco más lento. Pero primero subo uno y luego voy con el siguiente. Entonces a esa hora ya ustedes van a poderla tener disponible. La de ayer ya está lista. Fabricio. Bye. Es que fíjese que a mí me unieron. Permítame. Sí, dígame. Sí. No veo a nadie en el grupo. No sé si alguno de los compañeros presentes me puede mandar para unirme, porque no veo. Me dieron un número y me unieron de parte de inglés corporativo, pero no sé. Solo veo aquí a Karina Lizano, a Raúl. No veo. Y a su correo le enviaron sus credenciales, sus links de acceso. Me imagino que tal vez ahí iba el link del enlace al curso. De igual manera. No sé si otro compañero lo tendrá a la mano. Perdón, no sé si alguien como para escuchar bien. Sí, la señal está muy mala. Yo también la estoy escuchando así entrecortado. Alguien que tenga. Pero en este grupo veo a la compañera Karina Lizano, que aquí está. No sé, compañera, si usted está en otro grupo, no sé si me puede ayudar o está en el mismo donde estoy yo, porque aquí no hay información que
la ingeniera. Hola, buenas noches. Sí, yo estaba con usted en el grupo de Excel intermedio. Yo digo, al terminar voy a ver si le puedo mandar el enlace para que se una al grupo de WhatsApp. Perfecto. Muchas porque gracias. Ahorita estoy conectada del teléfono, entonces ahorita sí no sería posible. Ah, está bien, no hay problema. Yo solo envié. Muy amable, Karina. Aquí en el chat he dejado el enlace del grupo. Lo tenía aquí a la mano y ya se lo compartí. Perdón. Fabricio levantó la mano, perdón. Dígame. No sé si me escuchan. Hola. Sí, los escucho. Hola. Bueno, buenas noches. Igual yo el día de ayer no pude ingresar porque igual tenía problemas de conexión porque en la zona hubieron unos problemas. Pero igual revisé el material y en relación a lo que nos consultó, ¿verdad? Estaba verificando y la información que yo guardé era de que es como un método desde el cual podemos buscar dentro de la información que tenemos en una celda, trasladarla a otra por medio de la búsqueda inteligente de dónde está cada celda. Y esta nos hace la referencia sin necesidad de estar copiando y pegando la información. Sí, muy bien. Ahora, a ver, ¿alguien compartió? Sí, ya lo compartieron. Sí, ahora vamos a estar utilizando la función indirecto, pero ahora ya con las listas desplegables. Eso nos va a hacer un poco más dinámico el trabajar en Excel. Y al momento de trabajar con una base de datos, que sea bastante amplia o pequeña, no importa, nos va a evitar cometer errores al escribir, por ejemplo, el nombre de un producto. Si estamos vendiendo y nosotros digitamos manualmente cada vez el nombre de un producto, a veces le podemos dar más espacio, a veces lo dejamos todo en mayúscula, todo en minúscula, vamos intercalando mayúsculas y minúsculas, y ya cuando vemos el reporte no se ve muy ordenado que se diga. Entonces, al trabajar con listas desplegables, el hecho de seleccionar, de dar clic sobre ella, el texto va a estar uniforme en todo y no vamos a tener esa discrepancia, ese desorden de que unos datos van todos en minúsculas, como les decía, y otros en mayúsculas y otros intercalados. Muy bien. Vamos con lo que es, bueno, el tema de este día sería función indirecto y la validación de datos. Voy a dejar de compartir mi pantalla por cuestiones de conexión. Ahí está. Bueno, como objetivo, tenemos lograr que los participantes utilicen la función indirecto con la herramienta de validación de datos para crear listas desplegables y darle dinamismo a la búsqueda de información en las hojas de cálculo. Ahora la pregunta, ¿nosotros ya hemos creado listas desplegables? ¿Alguien ya ha trabajado con listas desplegables? Yo aún no he tenido la oportunidad. Vaya. Yo tampoco.
Eso es importante porque así nos vamos a detener un poquito para explicar cómo crear una lista desplegable y no irnos de un solo, asumiendo que ustedes ya lo saben. Perfecto. Ahora bien, alguien por aquí. Vaya, la función indirecto con validación de datos. La combinación de la función indirecto con la herramienta de validación de datos crea un dinamismo en Excel, de forma tal que el rango que utilizamos en validación de datos se dinamiza con la función indirecto, creando una lista desplegable dinámica sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. Nosotros podemos crear todas las listas desplegables que nosotros deseemos sin ningún problema. Ahora bien, dice aquí, veamos un ejemplo. El usuario debe seleccionar el nombre del curso de una lista de validación de datos y Excel debe devolver la cantidad de cupos disponibles para este curso. Este es el ejemplo, perdón, que nosotros tenemos en la plataforma. Aquí tenemos una descripción de las tablas que vamos a trabajar, que en la misma plataforma ya se encuentra este Excel y nosotros vamos a crear una lista desplegable en esta parte donde dice seleccione el nombre del curso. Ahí vamos a crear una lista y luego vamos a aplicar la función indirecto en esta parte de abajo donde dice cupos disponibles para este curso. Entonces, en esta celdita que está en verde, nosotros vamos a insertar la función. ¿Para qué? Para que al momento de nosotros seleccionar una opción de la lista, en la parte superior nos llame indirectamente al valor que corresponde a ella. Ahora nos vamos a trasladar un poco, bueno, nos vamos a trasladar directamente a la plataforma. Vemos que tenemos la misma información, pero vamos a tratar de resolver otros ejercicios. Vamos a resolver este y vamos a partir de este como base para realizar los demás. Voy a tratar de compartir esto con sonido. Lo seleccionemos, excelente. Les cargó la página ahorita. No, no. Suye. Ah, ya. Permítame. Intermedio nos va a devolver el. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con la función indirecto, con la herramienta validación de datos, la combinación de la función indirecto con la herramienta validación de datos crea dinamismo en Excel, de forma tal que el rango que utilizamos en la validación de datos se dinamiza con la función indirecto, creando una lista desplegable dinámica sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. En este libro encontrarás dos ejercicios, la función indirecto 1 y la función indirecto 2. En la tercera hoja encontrarás una tabla que se ha utilizado como base de datos en el ejercicio 2. Algo muy importante de mencionarte es que en este ejercicio debemos de aplicar lo que es la asignación de nombres a las celdas. Como lo recordarás, estos son temas que hemos visto anteriormente en Excel básico y en Excel intermedio. Esta opción se encuentra en la pestaña Fórmulas en el administrador de nombres. Aquí podemos ver cada uno de los nombres que se le ha asignado a los artículos en el caso del ejercicio 2 y en el caso del ejercicio 1 encontrarás
que el rango de las celdas corresponde al nombre de estos cursos y correspondiente los cupos disponibles. Te voy a mostrar cómo funciona este ejercicio a continuación. Debes de seleccionar a través de una lista que fue creada con la herramienta validación de datos que se encuentra en la pestaña Datos, Configuración, eliges la opción Lista y seleccionas cada uno del rango de celdas con el cual quieres crear la lista. Mira, en este caso dice que ha sido creada con los datos que se encuentran en la columna B6 a la 6 a la 14. Es este rango de celdas con el cual se ha creado la lista. En este caso le voy a dar cancelar porque ya tengo creada lo que es mi lista de validación de datos. ¿Por qué no hay espacio dentro de estas palabras donde dice Excel básico, Excel intermedio? Te recuerdo que a la hora de asignar el nombre en el administrador de nombres a las celdas o a los rangos de celdas, no puede dar espacio. Si no quieres dejar los nombres unidos, debes de colocar un guión para separar dichos nombres. Entonces vengo y selecciono lo que es el curso de Excel avanzado. La función indirecto lo que me dice es que según el dato seleccionado de la lista, hay 5 cupos disponibles. Lo mismo realizamos en la siguiente opción. Seleccionas el nombre del curso y la función indirecto te va a devolver el nombre de cupos disponibles. Veamos entonces a través de la pestaña Fórmulas en el administrador de nombres de nuevo cómo es que está estructurado cada uno de estos nombres con sus respectivos valores. Por ejemplo, voy a eliminar, para que veas cómo lo debes de hacer, Excel básico, eliminar, Excel intermedio, voy a eliminar dos valores únicamente. En este caso, si yo selecciono Excel intermedio, la referencia, lo que me aparece a través de la función indirecto es un error. ¿Por qué? Porque Excel intermedio no tiene ya asignado el número de cupos disponibles. También voy a borrar lo que es la función para mostrarte cómo hacer este ejercicio desde el inicio. También puedes asignar los nombres a las celdas a través del cuadro de nombres que se encuentra dentro de la ventana sin utilizar la pestaña Fórmulas en el administrador de nombres. Primero debes seleccionar lo que es la celda a la cual le vas a asignar el nombre y posteriormente lo escribes en el cuadro de nombre. En este caso dice Excel básico. Una vez está establecido el nombre completo, aceptar, y si te fijas, Excel se va a detener un momento y va a asignar el rango de el nombre, perdón, a esa celda seleccionada. Ahora veamos si yo lo selecciono, Excel básico. Ahora me debería de mostrar la cantidad de cupos disponibles. ¿Por qué no lo hace? Por la sencilla razón que eliminé la función para mostrarte cómo la vamos a agregar. Mira, igual indirecto y agregas la referencia de la celda a donde se encuentra el nombre del curso que quieres que te devuelva. Mira, hagámoslo de la siguiente manera ahora. Excel intermedio, asignar un nombre. Y aquí vamos a agregar la referencia de la celda con la cual queremos que nos muestre los cupos disponibles. Aceptar. Ahora cuando seleccionemos Excel intermedio, nos va a devolver el número de cupos disponibles. Tenemos el ejercicio número 2 en el cual tienes que hacer lo mismo. Seleccionas un código.
Ya está elaborada también la lista con validación de datos. Te lo voy a mostrar. Y aquí está la lista con validación de datos con la hoja número 3 a donde está la base de datos. Mira, una vez ya está estructurado, entonces aquí te muestra todos los códigos y a medida que seleccionas un código, él te va a mostrar el producto que representa ese código. Aquí puedes ver la función indirecto, igual indirecto E6, haciendo referencia a la celda donde se encuentra el código seleccionado. Y de esta manera le damos dinamismo a lo que es el trabajo en Excel con la función indirecto y la creación de listas con validación de datos. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Bueno, muy bien. Ahora ya cambié de pantalla. Me indican, por favor, si están viendo el libro de Excel. Sí. Sí. Vaya, ya esperen un momentito que cargue, ok. Bueno, vamos a hacer ese breve repaso. Vamos a hacerlo juntos y así poder hacer los otros ejercicios que les mencionaba. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer primero? Creamos nuestra lista desplegable. ¿Dónde iría nuestra lista desplegable? Sería en esta celda, en la celda F5, porque ahí dice seleccione el nombre del curso. ¿Alguien se recuerda los pasos para crear una lista desplegable? Bueno, nos vamos. Dígame. En fórmula, si no me equivoco. Para crear el cuadro, en fórmula sería para crear los nombres, el administrador de nombres. Eso lo vamos a hacer posteriormente. Ahorita, en este momento, lo que vamos a hacer es crear la lista. Entonces, para ello, nos vamos a la pestaña que se llama datos. Una vez... Vamos con la desplegable, ¿verdad? Sí. Sí, correcto. Vamos primero con eso. Eso sería lo primero que vamos a crear. Entonces, nos dirigimos a esta otra parte, a esta herramienta, a este grupo, que se llama herramienta de datos. En herramienta de datos tenemos un botoncito, una herramientita, que se llama validación de datos. Vamos a hacer clic directamente en validación de datos y nos habilita esta ventanita. Ahora bien, vamos a configurarla. Como queremos realizar una lista, entonces aquí donde dice permitir, en esta lista desplegable, vamos a marcar lista. Ya está. Lo único que nos hace falta es seleccionar el rango donde están todos los nombres del curso, lo cual nosotros queremos que se despliegue. Excel básico, Excel intermedio, Excel avanzado. Entonces, nos dirigimos al origen. Hacemos clic en esta casilla de origen. Una vez está el puntero en esa celda, nos vamos a seleccionar directamente el rango de los cursos, donde están los cursos, desde Excel básico hasta el último curso, en este caso, Progra 3. Selecciono el rango. Doy clic izquierdo en la primer celda donde dice Excel básico, clic izquierdo, arrastro y marco todo mi rango. Ahora miren, el origen ya dice que es desde B6 hasta B14. Verificamos B6 y el último está en B14. Está bien hasta ese punto. Entonces vamos a hacer clic en aceptar. Miren, ya se nos habilitó una pestañita que indica que en esa celda tenemos una lista desplegable. Ahora ya tenemos Excel básico, Excel intermedio, de gráfico 2, de gráfico 3, Progra 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos nuestra lista desplegable. Alguien mencionaba fórmula, ¿verdad?
Ahora vamos a crear o vamos a asignarle nombre a las celdas. En este caso, ¿de qué forma quieren que lo hagamos primero? Ya vemos que tenemos dos formas de crear nombres de celdas. Bueno, lo vamos a hacer así como estaba mencionando ya ratito una compañera, que tenemos acá en fórmula lo que es el administrador de nombre. Entonces, aquí nosotros vamos a asignarle ya directamente el nombre a esa celda. Lo podemos hacer de esta manera. Hacemos clic aquí donde dice asignar nombre. Y miren, Excel nos da una ayudita. Yo me ubiqué directamente aquí en la celda donde están los cupos disponibles y Excel me dice, ah, esta celda se puede llamar Excel básico. Y así me evito tener que digitarlo. ¿Por qué? Porque si yo lo voy digitando, puedo cometer errores en la forma de escribirlo y al momento de llamar la referencia, esta no va a funcionar porque no van a estar idénticos. Entonces, ya que Excel nos da esta opción de trabajarlo así, lo podemos utilizar sin ningún problema. Y de esta manera, miren, yo ya estoy ubicada directamente en la celda. Y él automáticamente me dice que se llama Excel básico. Entonces, le doy clic en aceptar. Y ya está. Lo podemos hacer de la siguiente forma, como nos mencionaban en el video. Me ubico aquí donde dice Excel intermedio, le doy clic donde dice asignar nombre y ya vemos que aquí me está dando el nombre Excel intermedio, adopta el nombre, que, los datos que yo tengo en esa celda. Nada más que ahora nosotros tenemos que cambiarle o indicarle la referencia, porque si vemos la referencia que tenemos ahorita es B7. ¿Y cuál sería la referencia de celda, de Excel intermedio? ¿Alguien que me ayude? ¿Claudia? ¿Sí? ¿Cuál sería la referencia de Excel intermedio? No estoy segura, tendría que revisarlo otra vez. ¿En qué celda se encuentra el número 12? Porque le estamos asignando nombres a los cupos disponibles prácticamente. C7. Okay. Serías, Entonces, hacemos clic en C7. Lo voy a dar cancelar y lo voy a hacer de nuevo. Asignar nombre. Me ubico aquí al final. Ahora ya está. Hoy sí. Hoy sí ya me identificó perfectamente que estamos en la celda C7. Aquí está. Ahora hacemos clic en aceptar. Ya tenemos dos formas. Ahora le vamos a asignar un nombre a este cupo disponible número 5. ¿Cómo se va a llamar esa celda? Excel avanzado. Ok, entonces lo vamos a hacer desde el cuadro de nombres. Nos ubicamos en el cuadro de nombres, borramos C8 y vamos a digitar directamente Excel avanzado y recordar que no podemos dar espacios, dejar espacios en blanco. Si queremos separarlo, debemos de colocar guión medio o guión bajo. Vemos que está correcto, Excel avanzado. Y presionamos Enter. Bueno, ya tenemos... Ingeniero, disculpe, aquí en el campo se van ubicando los nombres para de posteriormente llamarlos. Sí, correcto. A estas celdas nosotros les vamos poniendo el nombre. En este caso, en cupos disponibles, ¿a quién corresponde este cupo 5?
corresponde a Excel avanzado. Entonces, cuando nosotros aquí cambiemos el, por ejemplo, Excel avanzado, en esta parte, en esta celdita, nos tiene que aparecer cuántos cupos tenemos disponibles de ese curso y de forma automática. Ahora vamos a intentar desarrollarlo juntos. Entonces, me ubico, lo vamos a hacer con estos tres para mientras. Vamos a verificar si vamos haciendo bien el proceso también. Bien, entonces me ubico donde dice cupos disponibles para este curso. ¿Alguien se recuerda qué debo de hacer ahora? Aplica la función de indirecto. Ok, aplicamos la función de indirecto. Gracias. Entonces, vamos a ingresar el signo igual y ahora le decimos indirecto. Damos doble clic en indirecto para que termine de escribir la función y de una vez nos abra paréntesis. Ahora bien, ¿cuál sería mi referencia? ¿Cuál sería la celda donde tengo mi referencia? B8. ¿Cuál? C8. C8. No sé si me dijo C. Sí, C. No, bueno, vamos a ver qué tenemos en C8. Ah, sí, usted me está dando ya directamente el valor que nos tiene que aparecer aquí. Ah, va, entonces sería B8. Sí, entonces ya vamos viendo el resultado. Pero mi referencia sería esta celda donde dice Excel avanzado, donde yo tengo mi lista desplegable. Ahora, simplemente voy a cerrar paréntesis y presiono Enter. Excel avanzado, medio, 5. El resultado que me estaba dando ya la compañera, que ese 5 se encuentra en la celda C8. Vemos que lo hemos hecho muy bien. Ingeniero, discúlpeme, ¿no puede volver a repetir, por favor? Sí. Allá no hay problema. Estaba dando mal dato. ¿Mande? Yo le estaba dando mal el dato, era ese 5. Sí, me lo estaba dando mal. Exacto, pero por lo menos usted sabía que en esa celda nos tiene que dar el 5 que usted me estaba dando. Ya le vamos captando a esto. Eso es lo importante. Vaya. Entonces, lo de la lista desplegable, ¿les quedó claro cómo crearla? Yo tengo una consulta en relación a la lista, pero no es de cómo realizarla, sino al dato de hacer la referencia. No hay una manera más rápida, digamos, por decirle algo. Aquí, digamos, estamos hablando de 3, 6, 9 datos. Pero, digamos, yo tengo una lista de 1000 datos y estar nombrando una celda por celda sería un trabajo muy arduo. Entonces, no sé si hay alguna manera más automática o sería más adelante. Sí, hay una forma más fácil todavía de hacerlo. Entonces, ese es el ejercicio que yo les traigo después. Entonces, si gusta, terminamos este y ya hacemos el otro. Ese que usted dice. Bueno, no sé si lo puede seguir explicando, igual tengo otra duda, pero después, porque igual, explíquele primero a la compañera. Vaya, está bien. Bueno, entonces, con la lista desplegable, lo voy a volver a hacer rapidito. Entonces, porque la idea es que comprendamos y nos llevemos algo. Ay, ay, ay. Es borrar. Vaya, en este caso quiero borrar todo y le doy ya. Ya se fue. En esta celdita yo quiero tener mi lista desplegable. Entonces, me ubico en ella y ahora me voy a datos. En datos, me voy a validación de datos. Este es el primer paso. Luego, en permitir, yo le voy a decir que quiero una lista. Ahora, el origen. ¿Qué datos son los que yo quiero que aparezcan en esa lista? Mis datos son estos. Lo marco, lo selecciono y aquí está. De B6 a B14. Hago clic en aceptar. Veo que ya me aparece mi lista desplegable, el icono. Doy clic en la flechita y ya me aparecen los diferentes niveles que yo tengo. Ahora,
lo que sigue es crear, aplicar la función de indirecto. Es decir, al momento de seleccionar aquí un curso de estos, cualquiera de estos, Progra 2, en esta parte donde dice cupo disponible, me aparezca automáticamente sin tener que ir a marcarlo o ver qué valor tiene ese numerito aquí. Entonces lo que voy a hacer es ponerle un nombre. Ya ahí estoy creando como que dándole un nombre a la referencia. El nombre que tenga esta celda de aquí debe pegar con esta de acá. Si ellas dos pegan, entonces me va a dar el resultado que está ahí alojado en esa cajita. Espero no confundirlo. Bueno, ya tenemos la lista. Creo que solamente creamos tres, ¿verdad? Tres nombres. Entonces, vamos con D gráfico 1. Me ubico aquí en cupo disponible porque a esa celda donde dice 0, yo le voy a poner el nombre de D gráfico 1. Para ello, me voy a fórmulas, luego le digo asignar nombre. En asignar nombre, ya dice aquí que es gráfico de gráfico 1. Automáticamente sin necesidad de estarlo escribiendo. Excel me ayuda en esa parte. Él entiende o me ayuda a que yo quiero ponerle este nombre que está a la par a esta celda. ¿A qué celda? A la celda C9. Verificamos aquí. C9. Entonces hago clic en aceptar. Ahora, al yo seleccionar de gráfico 1, vamos a ver de gráfico 1, aquí abajito me tendría que aparecer el valor de él. ¿Por qué no me aparece? Porque no hemos ingresado la función, lo borramos todo. Ahora bien, digito igual, ahora voy a ingresar indirecto. Ahora sí, ¿cuál es mi referencia? Aquí los argumentos me está indicando la función que voy en referencia. ¿Cuál sería mi celda referencia en este caso? F5. Entonces la marco y cierro paréntesis y presiono enter. Y me dio 0. ¿Va quedando un poco claro? ¿Vamos entendiendo mejor? Si no, no se preocupe, que vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, vamos a pasar al ejercicio 2. Este aquí me van a ayudar bastante. Miren, acá tenemos una tabla. La tenemos en la función indirecto número 2, así se llama. Pero los datos los tenemos en esta otra hoja que se llama datos. Ahora bien, ¿qué voy a crear primero? La lista desplegable. Ok, bueno, vamos a crear la lista desplegable. Entonces me voy a ubicar en esta celda, porque aquí se van a encontrar los códigos. En esta parte, aquí tenemos los códigos y aquí tenemos el artículo. Aquí estaría. Vale. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ya identifiqué la celda donde va a estar la lista desplegable. ¿En qué pestaña debo hacer clic para llegar a lista desplegable? ¿E6? ¿En qué pestaña? Datos. Sí, correcto, ya estoy aquí en E6. Ahora nos vamos a la pestaña datos. Sí. Datos y validación. Sí, ahora nos vamos a validación de datos. ¿Qué valor voy a seleccionar aquí en permitir? Lista. Ah,
ajá, de dónde a dónde, que está en la otra. Sí, ahora en el origen yo debo de seleccionar dónde están esos datos. Entonces me voy a datos, a la hoja datos y selecciono todo. Y ahora hago clic en aceptar. Miren, ya cargó. Le doy clic a la pestañita. Y ahora sí, ya me aparecen, ¿ve? Todos los códigos de los productos que nosotros tenemos. Ahora queremos que en esta celda me aparezca la descripción, es decir, el nombre de ese producto. ¿Cómo crearía los nombres de las celdas? En el campo donde está G20, ¿verdad? Ajá. Ahí, ahí es donde se ubica el... Aquí, ajá, nos podemos colocar aquí o también acá donde dice artículo. Cualquiera de las dos formas. En este caso, lo vamos a hacer en el código. Ahora nos vamos a asignar un nombre. ¿Cómo se va a llamar ese? Bueno, ya él ya tiene el nombre que se va a llamar RX1. Pero, ¿a quién va a hacer referencia? ¿A qué celda? G6. G6, muy bien. Ok, ya tenemos aquí la celda, ahora hacemos clic en aceptar. Vamos a hacer este otro, así como nos mencionaba la compañera, que nos podemos colocar aquí en artículo y luego le decimos asignar nombre. Nada más que aquí como este ya tiene más valores, tenemos texto aquí, texto acá, entonces Excel nos, la solución más viable que nos dice a... esta celda se puede llamar camisa, pero en este caso nosotros no le vamos a hacer caso a Excel, lo vamos a borrar. Y tenemos que escribir ¿qué? Art X2. Ah, ok, entonces activo la mayúscula para no estar ahí a cada rato cambiándola, Art X2. Así sería, ¿verdad? Art X2, vale, muy bien. En este caso, dejo esta referencia porque ya me está indicando que es la G7. Antes era la G6, ahora vamos con la G7. Hacemos clic en aceptar. Vamos a verificar si lo hemos hecho bien o si no, si hemos tenido algún error. ¿Qué haremos ahorita? En este momento. Poner el nombre de el nombre de art, el art. Vaya, entonces aquí vamos a seleccionar dos. Un código art2 que y es tendría que salir camisa. Y tendría que salir aquí el nombre de ese producto. ¿Cómo vamos a hacer para que eso aparezca? ¿Cómo se llama la función? La lista desplegable o con el o el otro el, la función indirecta aplicada para E6. Ok, perfecto. Ya tenemos ahí la lista desplegable, ya seleccionamos el producto. Ahora vamos a aplicar la función indirecta. Ok, entonces igual, indirecto, doble clic en la función y ahora me pide la referencia. ¿Cuál sería la referencia en este caso? E6. E6. Muy bien. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. ¿Vale? No, se está funcionando.
vamos a verificar, bueno, vamos a verificar si en realidad el artículo 2 corresponde a la camisa. Ah, sí, artículo 2, camisa. Vamos a verificar el artículo 1 porque creo que solamente estos dos hicimos. A ver si está funcionando. Ah, mire, cambió automáticamente. Me está diciendo que ahí hay calcetines. Vamos hallándole a esto. Pero digamos, ingeniero, que lo que quizás decía el compañero sería uno por uno irlo haciendo, o de un solo se puede desplegar y con indirecto ubicarlas. Ajá, sí, es lo que me estaba preguntando el compañero. Sí. ¿Verdad? Vaya, vamos a hacer ese otro ejemplo. En este caso lo vamos a hacer con departamento de caballero, dama y niño. Vamos a poner productos ahí que utilizan los caballeros, las damas y los niños en general. Vaya, vamos a colocar aquí caballeros. Ahora vamos a colocar a damas y en la siguiente vamos a colocar a los niños. En caballero podemos ponerle aquí pantalones. Vamos a colocarle camisas. Y en el otro le podemos colocar zapatos. Vamos a dejarlo con 3 nada más por cuestiones de tiempo. Ahora, las damas le vamos a colocar blusas, vestidos y en el otro zapatos. Ahora, a niños le vamos a decir que ellos tienen playeras. Vamos a ponerle sombrerito. Y le vamos a poner zapatos también. Vaya. Ahora, en esta sección, vamos a colocar lo que es departamento. Y en la parte de abajo, productos. Productos. Vaya. En departamento vamos a tener 3 categorías. Las 3 categorías serían caballero, damas y niños. Entonces vamos a crear una lista desplegable con esas 3 categorías. Y al momento de hacer clic en caballeros, aquí abajo nos aparezcan los productos que tienen los caballeros. Ahora bien, vamos a comenzar. Primero, vamos a crear tablas de forma individual. Para ello, bueno, voy a poner aquí esto con bordes para identificar que ahí vamos a poner las listas desplegables. Ya está. Vale. Ahora, vamos a crear una tabla para caballeros. Para crear una tabla directamente, vamos a presionar las teclas Control T y me dice crear tabla. Ahora dice la tabla que tiene encabezado, sí, quiero que sea caballeros, que caballeros sea el nombre. Hacemos clic en aceptar. Hacemos lo mismo con las damas. Y hacemos lo mismo con los niños. Ahora nos vamos a... Se creó la tabla, perdón, con Control D, ¿verdad? Control T. T. Sí, Control T. Selecciono el rango y luego Control T y luego clic en aceptar porque... los encabezados si tienen títulos. En este caso, mis títulos son estos. Si no tuviese, entonces le dice que no, para que le aparezcan estas celdas, estos encabezados en blanco y usted poder llenarlos con, lo,
como usted quiera llamar a esos valores que están ahí abajo. Vaya, ya los creamos, ahora le vamos a crear, ahora le vamos a asignar nombres a esos rangos. Nos ubicamos en cualquiera de las celdas de cada una de las tablas de manera así, una por una. Nos ubicamos aquí en esta de caballeros y nos vamos donde dice fórmulas. En fórmulas nos vamos a administrador de nombre. Vemos que aquí tenemos tabla 1, tabla 2 y tabla 3. Aquí vamos a tener el cuidado de llevar un orden secuencial que nos vaya indicando qué tabla creé primero. Ah, la tabla 1 corresponde a caballero. Así se nos va a hacer más fácil. La tabla 2 sería damas y la tabla 3, en este caso, es para los niños. ¿Qué voy a hacer? Le voy a cambiar el nombre. Entonces, primero selecciono la tabla 1 y ahora me voy a hacer clic donde dice modificar. Le borro tabla 1 y le voy a colocar el nombre de caballeros. Y hago clic en aceptar. Y miren el rango de C6 a C8. C6 y termina en C8. Aquí ya tengo mi rango. Entonces hago clic en aceptar. Voy con la siguiente tabla, la tabla número 2. ¿A quién corresponde la tabla número 2? A damas. A damas. Y por último tenemos la tabla 3. Modificamos el nombre y le vamos a colocar niños. Aquí vamos a tener mucho cuidado también. Si le ponemos niños, niños, tener presente que si nosotros más adelante en otra referencia ponemos niño, él no nos va a funcionar porque esta se llama niños. Tal cual esté escrito. Sí, tal cual como esté escrito. O si le queremos cambiar el nombre, pero tenerlo bien presente, qué fue lo que le pusimos para que cuando estemos llamando a esa referencia, nosotros lo pongamos tal cual como lo hemos hecho antes, porque si no, no nos va a funcionar. Ahora bien, cerramos esto. Ya tenemos los nombres de las celdas, en este caso los nombres de los rangos. Ahora vamos aquí a crear la lista desplegable para que en departamentos nos aparezca caballeros, damas y niños. ¿Cómo voy a hacer para crear esa lista desplegable? Sería en datos y en validación de datos. Muy bien, datos y validación de datos. En permitir, marcamos lista y ahora en origen, ¿qué voy a seleccionar? DC5. DC5 a C8. No. Ya no, DC5 a E8. DC5 a E8. No. Solo son los muy encabezados. Caballero, damas y niño. Ah, pues de C5 a E5. A E5, así sería. Ahora doy clic en aceptar. Veamos si nos aparecen los departamentos. Sí, mire, caballeros, damas y niños. Ahora queremos hacer algo, que aquí en productos, al hacer clic en producto, nos aparezcan todas las cosas que están en niños y así seleccionarlas. Playeras, sombreros, zapatos. Con el directo. Con indirecto. Indirecto. Pero, sí, con indirecto, pero ahora siempre con una lista desplegable, porque queremos que así como seleccionamos aquí niños, nos aparezcan los productos así hacia abajo, los productos de damas. Ahora vamos a crear una nueva lista. Me ubico en la celda donde quiero la lista, me voy a datos, validación de datos, y ahora le digo acá en permitir que quiero una lista. Ahora, en origen de datos, en esa parte es donde yo voy a escribir la función indirecto. Entonces,
voy a escribir el signo igual, lo digito, y ahora ingreso indirecto. Indirecto, sí, está bien escrito. Abro paréntesis. Ahora, según la fórmula, ¿qué debo de poner? Tendría que referenciarlo siempre a I5, ¿verdad? Que sería sí. El departamento. Ok, sí, así sería. En este caso, voy a hacer clic acá donde dice damas, que es I5, porque es ahí donde yo tengo mi referencia. Y ahora cerramos paréntesis y hacemos clic en aceptar. Vaya, ya cargó. Miren, ya se fijaron, ya apareció aquí una lista desplegable. Ahora vamos a verificar si lo hemos hecho bien y si en realidad en los productos nos van a aparecer los accesorios de damas. Bien. Damas, en la tabla tenemos blusas, vestidos y zapatos. Entonces, de esta manera, ya en una base de datos bastante amplia, nos vamos a ahorrar tiempo en estar asignándole nombre a cada celda de forma individual para hacer la referencia. Mire, vestidos y ya quedó. Ahora lo voy a borrar y me voy a cambiar aquí donde dice damas y quiero caballeros. Paso a la pestañita hacia abajo, miren, doy clic en esta pestaña y verifico si en caballeros me aparecen los productos de él. Y en efecto, tengo pantalones, camisas y zapatos, que son los que tengo en esta tabla. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos combinando una lista desplegable. Miren, aquí está. Lista. Y en el origen de datos, anteriormente, para departamento, yo seleccioné el rango de los encabezados de la tabla. Pero ahora, en esta de productos, yo le digo que aquí en origen aplique la función indirecto y este vaya a buscar la referencia de lo que está en la parte superior. Si dice caballeros, entonces que me devuelva el contenido de lo que hay en la tabla de caballeros. Y de esa forma estamos omitiendo hacer lo que estábamos haciendo aquí en esto. Poniéndole referencia, poniéndole nombre a cada uno de estos datos. Si lleváramos tal vez el control de productos y estamos trabajando en una empresa grande, podemos tener 100, 1000 productos. Ya se imagina usted tener que ir poniendo el nombre a cada una de las celdas. Asimismo, aquí, digamos, podemos tener los departamentos de El Salvador y podemos tener los municipios en la parte de abajo. Aquí, por ejemplo, Usulután y todos los municipios que corresponden a Usulután. San Miguel, los municipios de San Miguel. San Salvador y todos los municipios. Y aquí tener una tablita siempre con departamentos en donde yo pueda seleccionar el departamento que quiero buscar, al que quiero ir, y luego aquí en lugar de que diga productos, les aparezcan, diga municipios, y en esta lista desplegable me aparezcan todos los municipios de ese departamento. ¿Qué les parece si se los dejo de tarea? Creo que está bien. La consulta que le quería hacer es que en el caso de hacerlo de esta manera, que lo acaba de mostrar, que es automático, la lista como la que teníamos anteriormente no la podríamos utilizar, ya que es horizontal, y para el caso de hacer las listas con nombre, se tiene que realizar de manera vertical, ya que intenté hacerlo y no me lo permitió. No sé si hay alguna manera de la cual se pueda hacer de manera horizontal, que creo que se ve más ordenado en caso de alguna, para algo formal, digámoslo así. Sí, si gustan, mañana
No lo he hecho así, pero voy a intentar hacerlo y mañana, si gustan, lo hacemos. Perfecto, gracias. Y bueno, la siguiente consulta es, si digamos que no solo le abra un despliegue una sola respuesta. Aquí digamos que automáticamente le dé dos respuestas. O sea, digamos, por ejemplo, que en los cupos disponibles le apareciera, digamos que por horarios, y le dé, digamos que de las 8 a las 9 tiene 10 disponibles, pero de las 10 a las 11, por decirle algo, tiene 8 disponibles, y que le dé los dos datos en dos celdas diferentes en la parte inferior. ¿Se puede realizar algo así? Sí, sería algo, sí, se puede realizar algo así, que los datos dependan de dos. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí, yo tengo que ir a otra clase, nos vemos mañana y conéctense siempre. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Disculpen que les corte así, pero me tengo que ir. Está bien. Bueno, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.